Mostrándoles imágenes de lo que sucede en Warnes, donde se enfrentan vecinos con funcionarios del municipio por reclamando obras en este municipio, perdón. Mira cómo los apiezan. Eso sucedía anoche en el municipio de Warnes, donde se habla de más de medio centenar de personas detenidas, un policía herido, y sin embargo también vamos a conocer la palabra del burgomaestre Mario Cronenbol, donde él pide a la población guarneña calma y llama al diálogo. Querido vecino, querida vecina de Warnes, quiero hablarle con la verdad, quiero hablarle con el corazón, dirigirme al mototaxista, al comerciante, al profesional, a la gente que trabaja en Warnes, que no está en la política, que no vive de la política. Quiero decirles de que en estos 9 años que voy de alcalde, es primera vez que tenemos este tipo de conflicto. En estos 9 años que estoy aprendiendo, igual que ustedes, porque no hay una universidad para ser alcalde. Soy un ser humano y puedo equivocarme. Estoy aprendiendo junto con ustedes. He tenido diferentes conflictos y siempre he llegado a un buen puerto. Siempre he llegado a hablar con esa comisión, firmar un acta, y hemos seguido trabajando y transformando Warnes con obras, no con discursos. Hoy me veo en esta, por primera vez en 9 años, ver de que vecinos que vienen a buscar un diálogo para mejorar la calidad de vida de su barrio, de exigir sus obras, piden diálogo y me dejan plantado 1, 2, 3 veces. Hoy aparece una comisión que dice que quiere diálogo y solución a este problema. Accedemos. Nos sentamos, los escuchamos, firmamos un acta en presencia del subcomandante de la policía y en presencia de todos los medios locales y de Santa Cruz. Sale esa comisión, se junta con el grupo político que está detrás de estos vecinos y obviamente obligan a romper ese acuerdo de este grupo subvencionado, de este grupo que no le interesa solucionar el problema, le interesa la convulsión, le interesa hacer esta nueva forma de hacer política que no la veo la adecuada. Sé que estamos un año electoral, pero no es la forma. No es la forma infiltrarse entre los vecinos, no es la forma de subvencionar estos 3 días que vamos ya prácticamente en este conflicto. El vecino quiere soluciones. El vecino quiere obra, el vecino quiere paz. No estamos acostumbrados en Warnes a los cohetes que estén asustando a nuestros niños, a nuestras familias, pinchándole la llanta al mototaxista, obligándolo al comerciante a cerrar su negocio. No estamos acostumbrados a eso. Esa zozobra se tiene que acabar.
Yo estoy aquí para escucharlo las veces que sea necesario, pero escucharlo al que realmente quiere atender su necesidad, no al grupo político que va a escuchar, va a firmar un acuerdo y va a ir a romperlo afuera. No queremos eso. Guarne quiere seguir trabajando, el guarneño quiere paz, el guarneño quiere tranquilidad. Y yo voy a estar aquí, firme, esperando para escucharlo. Yo soy un hombre de diálogo. Las soluciones no están con cohetes, con piedras, amedrentando a nadie, ni bloqueando al que no tiene nada que ver en este conflicto. Las soluciones siempre van a ser mediante la paz, mediante el diálogo, en una mesa. Eso es lo que esperamos todos. Cuenten conmigo, estoy dispuesto a que todos juntos demos solución a este problema. Este problema tiene solución. Y es con el diálogo, es con la paz y dejando a un lado lo político. Falta un año más todavía para las elecciones. Es con propuesta. Y yo estoy aquí dispuesto a escucharlos a todos las veces que sea necesario. Estoy acá las veces que quieran. A un lado, no hay problema, no soy rencoroso. Las veces que sea necesario, estamos aquí listos. Y voy a estar firme esperando para darle solución y paz a Warner. Gracias. Y Gabriel Choque, un dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de Satélite, también solamente se refiere a estos conflictos y dice que lo único que están pidiendo son obras a la alcaldía. Nos enfrentan entre transportistas y vecinos, gremialistas. Entonces creo que está con una política muy errada. Hay una situación, un llamado en el tema político al oficialismo, porque si el Distrito 3 fue el bastión del MAS, están con muchas falencias y esto crea mucho malestar. Y ¿ustedes van a protestar también? Pero estamos precisamente pidiendo, nosotros estamos pidiendo a estos medios de comunicación para desmentir una versión que ha salido en los medios de comunicación de que todas las obras se van para el Distrito 3, que todo, mentira, nosotros tenemos una mayor cantidad de población y es otro problema. No hace mucho hubo un incendio, ustedes son testigos, no contamos con un carro bombero. Y eso ha sucedido en el Distrito 3. Entonces, estas cosas, para no darle mucha polémica, son situaciones que tiene que atender nuestro alcalde, nuestros concejales, que están ocupados en otra cosa. Tenemos concejales como doña Vanessa Uriona, que está abocada más al tema de la asociación de mototaxistas, el bloque de transportistas, entonces, y todo en desmedro de la población. Se les ha otorgado un monopolio al sector de transportes, perjudicando a los vecinos, porque no permiten que los micros lleguen a los barrios más alejados. Entonces, estas cosas han hecho de que rebasen todo y obviamente nosotros reiteramos, estamos solidarizados con las demandas del Distrito 1 de la provincia de Warnes y es mentira que todas las obras se vienen allá. Tenemos muchas demandas y tenemos que sentar. Nosotros estamos viniendo con una propuesta a nuestro alcalde, exigirle a nuestras autoridades que bajen y con un diálogo sincero y franco, y que se cumplan los compromisos que hacen. Entonces creo que esa va a ser la mejor forma de poder llegar a una solución. ¿En este enfrentamiento ha habido personas detenidas? ¿Cuántas? Correcto, se habla de 47 personas detenidas. Yo creo que esto enardece más, porque imagínense una población tan tranquila como era Warnes, tan bonachona, el alcalde es un experto en marketing, él maneja con fiestas, con shows, con una cosa y la otra, no es difícil contestar. Hay que trabajar con políticas que demanda la sociedad, eso es lo que se necesita. Y creo que es el momento para que juntos podamos reunirnos, autoridades y todos los vecinos, para encontrar una solución a este conflicto.